señora, quita su pizza. ¡Al fin que llegaste! Porque tenía mucha hambre. Tome. ¿Cuánto es esto? 30 y la propina es voluntaria. ¡Mamá, apúrate! Sí, mi amor, aquí estoy. Mira, aquí está. 30 de la pizza más 20 de la propina. Aquí tienes, pero no te vayas a quedar con la propina, ¿ok? Ok. Toma. No, ya va. Voy a revisar primero. ¿Pero qué es este desastre? Yo no te pedí esto. Yo te lo pedí fue con jamón. A mí no me gusta el orégano. Pero señor, en la orden decía que usted la quería con queso y con orégano. A mí no me gusta eso. Cámbiamela. Bueno, señor, disculpe. Yo se la voy a cambiar. ¡Muévete! ¡Tengo mucha hambre! Mi amor, ¿pero qué era todo ese escándalo? ¿Y la pizza dónde está? No, yo se la devolví porque no trajo jamón. Ay, mi amor, ¿pero eso qué tiene que ver? ¿Con jamón, sin jamón, igual es pizza? No, porque a mí me gusta el jamón. Eso es de rico. Ay, mi amor, mira. De seguro debe ser la repartidora. ¿Por qué no vas a ver si te trajo la pizza bien, pues? ¡Voy! Aquí está la pizza. A ver qué traiste. ¿Qué es esto? La pizza que yo siempre compro trae 10 pedazos de jamón y esta trae 9. Le falta una. ¿Te la comiste o qué? Es que, señor, lo que pasa es que ahí decía que usted quería 9 solamente. Bueno, vaya a regresársela a buscarla. ¡Vamos! Pero, señor, usted me va a hacer regresarme por un solo pedazo de jamón. Tenga que coincidirse conmigo. No, vaya a buscarlo. ¡Vamos! Mi amor, ¿y la pizza cuántos pedazos me guardaste? Ni uno, porque me lo trajo mal. ¿Otra vez? ¿Pero no crees que estás siendo un poco desconsiderado con esa muchachita? Es que la has hecho devolver 2 veces y la pizzería queda lejos. Mira, yo creo que debe ser ella, porque no vas a ver si esta vez te gusta la pizza. ¡Ay! ¡Voy! Aquí está la pizza con los 10 pedazos de jamón. A ver. ¡Esto está frío! Pero señor, lo que pasa es que se me dañó la bicicleta y tuve que llegar un poquito más tarde. Pero usted la puede calentar, por favor, acéptemela. ¡Ya no tengo que hacer tu trabajo! ¡Vaya y tráeme una caliente o si no, no le pago! Está bien, señor, como usted diga. ¡Ay, niña! Espera un momento. Es que quería pedirte disculpas porque por culpa de mi hijo tuviste que caminar muchas veces. Y bueno, mira, quería entregarte esto por todas las humillaciones que te ha hecho mi hijo. Y entrégame la pizza, yo voy a ver cómo la arreglo. Muchas gracias, señora. Ahora sí me va a escuchar, Vitico. Primero que nada, aquí tienes tu pizza. Mamá, ¿por qué estás así? ¿Que por qué estoy así? Porque acabo de escuchar todas las humillaciones que usted le hizo a esa niña. ¿Acaso tú no ves que ella está cansada? Le hiciste regresarse 3 veces. Porque ella no hacía el trabajo bien. ¿Que no lo hacía bien? Mira, el hecho de que tú seas un niño consentido no quiere decir que tú tengas que tratar a las personas así. Tú no sabes el esfuerzo que hace esa niña para llevar comida a su casa. ¿Pero sabes qué? Se me ocurrió una brillante idea. En ese momento, la madre de Víctor tomó la decisión de ponerlo a trabajar en una pizzería cercana. Víctor, por primera vez, experimentaba lo que era trabajar por un día aguantando sol y recibiendo diferentes rechazos por parte de los clientes. Buena, ¿usted es la señorita Victoria? Sí, soy yo. ¿Y tú por qué has tardado tanto, niñito? Es porque había mucho tráfico. ¿Sabes qué? Tú eres un inútil y no sirves para este trabajo. A ver si es la pizza que yo te pedí. ¡Esta no es la pizza que yo te pedí! ¡Te pedí una mexicana! Bueno, señora, ahorita ya le traigo una. Mira, ¿sabes qué? Más te vale que me traigas la que te dije, porque si no voy a hablar con tu jefe para que te eche de patitas en la calle. No. Buenos días, señor. ¿Usted fue el que me pidió el encargo? Sí, he sido yo. A ver si es la que te pedí. ¿Pero qué es esto? Yo te pedí napolitana y esta es hawaiana. Ve y tráeme la que te he pedido. Bueno, señor, disculpa, ya se la traigo. ¡Pero rápido!
Buenos días, señora, ¿qué está su pedido? Mira, niño, tengo más de una hora esperando esa pizza. Eres un mal trabajador, por lo tanto no te voy a pagar nada. Víctor empezó a sentir lo que alguna vez le hizo aquella repartidora de pizza. Llegó triste y cansado a casa, a confesarle a su madre que estaba arrepentido por todo lo que había hecho y que por favor le quitara dicho castigo. Su madre le explicó que estuvo bien que se haya puesto en los zapatos de los demás y que nunca haga lo que no le gusta que le hagan. Víctor, arrepentido, dijo que ya había aprendido la lección y que nunca más lo volvería a hacer. Señor, por favor. Niño, por favor. Agarra la pizza, por favor, acéptamela. Es que yo vengo muy lejos. No me haga regresar, por favor. Si quiere, revise la que está correctamente. ¡Está correcta! ¡Qué buen trabajo! ¿Y usted por qué me está tratando así? Si aquella vez me trataste las patadas. Lo que pasa es que ya me puse en tu zapato y sé que es difícil vender pizza. Yo solo espero que las personas puedan comprender nuestro trabajo. Ojalá y toda la gente sea amable con ustedes. Yo solo espero que sus palabras sean escuchadas. Toma. Muchísimas gracias. Antes de juzgar y exigirles a otras personas, primero debes ponerte en su lugar. No hacerles a otro lo que no te gusta que te hagan. Comparte este video si te gustó la reflexión. Y que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre.